Para una mejor comprensión del tema, hemos dividido el mismo en cuatro partes. La primera corresponde a la enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio tipo 1. Las tres siguientes corresponden a lo que se denomina síndrome de distrés respiratorio tipo 2 y son el síndrome de aspiración meconial, el neumotórax y la taquipnea transitoria del recién nacido. El síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o enfermedad. Definición. Consiste en una dificultad respiratoria. El surfactante es una lipoproteína que consiste de fosfato. La fisiopatología tenemos que el diagnóstico se basa en los antecedentes perinatales. Tenemos el test más común que evaluamos. En esta diapositiva apreciamos a través de una fotografía el signo de retracción sifoidea. Como se puede ver, el apéndice sifoides está severamente deprimido, lo que corresponde a una valoración en la escala de tipo 2. En la fotografía superior izquierda se aprecia una marcada retracción intercostal. En la fotografía inferior izquierda se aprecia también un marcado desbalance tóraco-abdominal. En ambos casos, la valoración en la escala es de 2. Tenemos acá una fotografía de una radiografía en el estadio 2, una forma moderada. Es la forma más clásica. En el estadio 3 es la forma grave, los nódulos. En el estadio 4, que es la forma muy grave, ya en el laboratorio tenemos que en el análisis de gases también debemos tomar valores de glicemia, de calcio. La prevención de este síndrome es. Para el tratamiento de este síndrome debemos estabilizar al recién nacido en sala de partos, realizar un clampaje tardío del cordón aproximadamente de un minuto o escurrir el cordón alternativamente, cubrir al bebé con una bolsa plástica. Se emplea CPAP para todos los bebés menores de 30 semanas que no requieren intubación para su estabilización. Empezar con 6 a 8 centímetros de agua y 21 a 30% de FiO2. El surfactante natural de rescate que se recomienda es el Poractant de 200 miligramos por kilo si el recién nacido requiere más de 30% de FiO2 después de 2 horas de vida con el método Ensure. Usar inmediatamente después de nacer si el recién nacido requiere intubación desde el nacimiento. Continuar con soporte ventilatorio, dependiendo del grado de distrés respiratorio, podría ser CPAP, ventilación mecánica, evitar la hiperoxia, hipocarbia e hipercarbia. La saturación de oxígeno debe ser entre 90 a 94%. Usar cafeína de rutina. Aquí vemos en esta diapositiva cómo se está administrando el surfactante al recién nacido a través del tubo endotraqueal. Las complicaciones de la enfermedad de membrana hialina más comunes son el neumotórax, enfisema intersticial, la hemorragia pulmonar, la retinopatía del prematuro y la displasia broncopulmonar. Trataremos ahora el síndrome de dificultad respiratoria de tipo 2. Vemos una fotografía de un niño que ha nacido impregnado de meconio. La fisiopatología de la aspiración meconial, tenemos que existe en el recién nacido un pasaje fisiológico de meconio, especialmente en los post-términos. El líquido amniótico entonces se tiñe de meconio. También puede ocurrir un pasaje de meconio cuando hay un compromiso fetal hipóxico,
Cuando hay compresión del cordón, entonces puede ocurrir una salida de meconio hacia el líquido amniótico. Puede ocurrir entonces que se aspire una vez que el niño ha sido sacado por cesárea o por vía vaginal, y puede también ocurrir un gasping in útero. Entonces tenemos que la aspiración de meconio puede obstruir la vía periférica, puede obstruir la vía aérea proximal o puede obstruir los alveolos, en cuyo caso puede ocurrir una neumonitis inflamatoria y química. La obstrucción puede ser completa o parcial. Si es completa, puede ocurrir atelectasia, alteración de la ventilación perfusión. Si es parcial, hay un efecto de taponamiento a la inspiración y un efecto de válvula esférica. Existe atrapamiento de aire, en cuyo caso puede ocurrir fuga de aire. En los dos casos va a ocurrir acidosis, hipoxemia e hipercapnia. Y finalmente puede ocurrir hipertensión pulmonar persistente por aumento de la resistencia vascular periférica en el pulmón. Esta gráfica nos permite apreciar las diferentes presentaciones clínicas del síndrome de aspiración meconial, yendo de la forma más leve a la forma más severa. En el primer cuadro tenemos a un recién nacido a término con signos de postmadurez y la piel impregnada de meconio. En el segundo cuadro tendríamos que se agregaría una dificultad respiratoria precoz con retracciones sifoideas y intercostales leves o graves y abombamiento del tórax. Otra presentación clínica sería aquella en la cual se agrega cianosis secundaria a hipertensión pulmonar o hipoxemia. En el grado más severo de todos, el recién nacido presentaría síntomas asfíticos, convulsiones, insuficiencia renal aguda y coagulación intravascular diseminada, entre otros. Este síndrome se clasifica como leve, moderado o grave. Puede ocurrir discreta polipnia en el leve, una hiperinsuflación torácica, pero no hay alteraciones de los gases. En la moderada hay hipercapnia y cianosis, una necesidad progresiva de la fracción inspirada de oxígeno entre las primeras 12 a 24 horas. Puede requerir también ventilación mecánica y desarrollar neumotórax o insuficiencia cardíaca. En síndrome grave tenemos hipoxemia e hipercapnia desde el nacimiento que precisa ventilación mecánica con FiO2 alto. Desarrolla un cuadro de hipertensión pulmonar persistente y en la auscultación hay roncos y esterilidad. En la radiografía de tórax frontal y lateral existe una hiperareación de los campos pulmonares, condensaciones alveolares algodonosas y difusas, enfisema intersticial pulmonar, neumotórax, neumomediastino y edema pulmonar. Tenemos acá una radiografía en la cual se aprecia horizontalización de los campos costales. También existe un infiltrado algodonoso. En el laboratorio vamos a tener que en los gases arteriales se va a observar hipoxemia e hipercapnia. Se debe también solicitar hemograma, electrolitos, glicemia, calcemia, hemocultivo porque el índice de sepsis es relativamente alto. Debe realizarse también un perfil de coagulación, sobre todo si es la madre toxémica, ecografía cerebral, ecocardiograma y electrocardiograma si hubiera compromiso cardiovascular. En el tratamiento tenemos medidas generales. La prevención a través del monitoreo fetal en caso de riesgo de aspiración de meconio a las 41 semanas de gestación. Ya no se aspira al recién nacido al sacar la cabeza.
Puede haber intubación y aspiración endotraqueal en todo recién nacido deprimido. Se le debe proporcionar un ambiente térmico adecuado, lavado gástrico con solución salina o agua destilada para disminuir el riesgo de gastritis meconial. También se debe considerar un soporte hidroelectrolítico nutricional y debe ponerse al recién nacido en balance hídrico. La oxigenoterapia varía según la dificultad respiratoria y puede haber desde oxihood hasta ventilación mecánica en relación al resultado de gases arteriales y también de la oximetría de pulso. Si existiera neumotórax, se debe hacer una toracotomía de drenaje y como terapia coadyuvante se le pueden administrar nebulizaciones con suero salino y fisioterapia respiratoria. El tratamiento antibiótico tiene relación directa con el agente etiológico más frecuente, que es la Escherichia coli, secundaria a neumonitis química. Se puede usar surfactante en los casos de distrés respiratorio severo a razón de 6 ml por kilo de peso, hasta por dos dosis en el síndrome de aspiración meconial C. Veremos luego el neumotórax. Se presenta cuando hay ruptura de la pleura visceral con la consiguiente entrada de aire en la cavidad pleural. Puede ocurrir en el 1% de los recién nacidos a término y pueden presentar un neumotórax asintomático. El cuadro clínico tiene relación con el tamaño del neumotórax, la ubicación, la velocidad con la que se ha instalado, con el peso del recién nacido, la edad gestacional, la condición clínica del paciente. En el 10% de casos, los neumotórax pueden ser bilaterales. Tenemos en esta gráfica la pared torácica, un corte en el cual se aprecia primero la costilla desde afuera hacia adentro, la pleura parietal, la cavidad pleural, la pleura visceral y el pulmón. Los factores relacionados con escape de aire son anatomía del aparato respiratorio neonatal, la alta incidencia de insuficiencia respiratoria en el recién nacido, lesiones producidas por la asistencia respiratoria, sobre todo por la ventilación mecánica o la reanimación manual del recién nacido, y la presencia de patologías con riesgo aumentado de barotrauma, el síndrome de aspiración meconial y la hipoplasia pulmonar. Entre los signos y síntomas del neumotórax tenemos que existe un aumento de la dificultad respiratoria, taquipnia y retracciones. Cianosis, asimetría torácica, ausencia de murmullo vesicular en uno de los semitórax o en ambos, si fuera bilateral, apnea, bradicardia, desplazamiento del choque de punta, alteración de las variables hemodinámicas y un deterioro agudo. Puede ocurrir hipotensión, cianosis, bradicardia y hasta la muerte del recién nacido si no se atendiera oportunamente. Tenemos tipos de neumotórax, el neumotórax a tensión, el neumomediastino, que es generalmente asintomático y es mayormente un hallazgo en la radiografía. Generalmente no requiere tratamiento. El tratamiento puede ser que no se administra tratamiento en aquel neumotórax asintomático sin patología pulmonar. En pacientes con ventilación mecánica se debe realizar un drenaje torácico. Y en el neumotórax a tensión se debe hacer una toracocentesis de emergencia. El objetivo del drenaje torácico es retirar el aire y subir al líquido tan pronto como sea posible. Prevenir que el aire o líquido ya drenado no vuelva al espacio pleural. Y restablecer la presión negativa en el espacio pleural hasta la reexpansión del pulmón. Veremos ahora la taquipnea transitoria del recién nacido. En la taquipnea transitoria del recién nacido, el signo es la taquipnea, que ocurre de 70 a 90 respiraciones por minuto. Puede haber retracción intercostal leve. La saturación de oxígeno suele ser normal y no suele requerir oxígeno suplementario. Puede prolongarse durante varios días, aunque generalmente dura menos de 3 días.
se le conoce también como pulmón húmedo. La incidencia es del 32% de los cuadros del síndrome de distrés respiratorio neonatal. Es una alteración leve y autolimitada. La causa no está perfectamente aclarada. El líquido alveolar no se reabsorbe de manera suficiente y se produce por distensión de espacios intersticiales, dando lugar a un atrapamiento del aire alveolar y descenso de distensibilidad pulmonar. Puede ser consecuencia de una inmadurez leve del sistema de surfactante. Es más frecuente en partos por cesárea. Los criterios de diagnóstico son clínicos, que existe taquipnea y rendimiento bajo del oxígeno. Por criterio radiológico existe un refuerzo de la trama broncovascular iliar, lo que se denomina también corazón velloso, presencia de líquido pleural, derrame en cisuras, hiperinsuflación y también puede observarse una radiografía de tórax normal. En esta radiografía podemos apreciar hiperinsuflación de los campos pulmonares con horizontalización de las costillas, un borramiento leve de la silueta cardíaca y un reforzamiento de la trama broncovascular. El tratamiento, debido a que la taquipnea transitoria es autolimitada, el único tratamiento a emplear es la asistencia respiratoria adecuada para mantener un intercambio gasoso suficiente durante el tiempo que dure el trastorno. Generalmente una evolución desfavorable invalida nuestro diagnóstico.